Travesías del COVID-19 por las familias siachoquenses en las voces del Semillero Radial. Serie que nos llevará desde la postprimaria San José de la Institución Educativa Técnica Ignacio Gil Sanabria a conocer las incidencias del coronavirus. Le doy el cordial saludo a nuestros oyentes de la serie radial Travesías del COVID-19 por las familias siachoquenses. Soy Francis Sofía Católico Pita. Y Lidia Esperanza Católico Sanabria. Comenzaré a hablar lo relacionado con los apoyos. Las familias del municipio de Siachoque han recibido aportes y apoyos de la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Municipal con el programa Boyacá Piensa en su Merced y Boyacá Avanza, con el suministro de cereales, granos, grasas, frutas y verduras. Al igual que la continuidad del programa de alimentación escolar PAE, en la Administración Municipal se designó un lugar para almacenar las ayudas que se reciben y organizar los paquetes para ser entregados a las familias más necesitadas. Por otro lado, el Gobierno Nacional destinó recursos para facilitar el estudio en casa y a través de las Secretarías de Educación realizaron giro a las instituciones educativas para la compra y suministro de kits escolares que faciliten el derecho a la educación y al aprendizaje remoto en los tiempos de pandemia. En cuanto a los beneficios, el municipio ha recibido el apoyo de los programas del Gobierno Nacional como el Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA, lo cual ha permitido a muchas familias subsistir en estos momentos tan difíciles para algunos. Desde la Secretaría de Educación se han implementado los programas A Estudiar en Casa, el cual busca preservar la salud y la vida de los integrantes de la comunidad educativa y como una forma de facilitar la continuidad en el sistema educativo. En segundo lugar, Tu Colegio Te Llama, el cual fue lanzado el 9 de julio, fecha en la que se conmemora el Día Nacional del Estudiante, el cual busca el Banco de Ayudas, Directorio de Instituciones y apoyo a los estudiantes que más necesiten en este momento de estudio en casa. En conclusión, podemos decir que el municipio de Siachoque y sus familias no han estado solas ante la situación actual, sino que de una u otra forma se mantienen el cuidado y preservación de la vida de todos y cada uno de los habitantes. La anterior producción fue realizada por los líderes del Club Escolar Audiovisual IGS, con la colaboración de los estudiantes y docentes de la sede San José, padres de familia y directivos de la institución educativa Ignacio Gil Sanabria.